por eso te digo. Pero si no es solamente el niño, es que yo estoy hecho por... Pues si no duermo ahora tendré que dormir más tarde. Que no dormí. Y el rato que dormí ha sido como cuando vas a coger un avión que duerme... Buenos días y bienvenidos un día más al canal, son las 11 menos 10 de la mañana y no sé si se me nota cara de cansada o no, pero la semana pasada se me ocurrió ofrecerme para cubrir a una compañera en Barre a las 6 y cuarto de la mañana, lo cual quiere decir que me tenía que levantar a las 5 y cuarto de la mañana porque tengo 15 minutos al estudio si no hay tráfico y a esa hora evidentemente no hay tráfico, pero me gusta despertarme antes porque evidentemente no quiero llegar allí sobada, entonces entre que te maquillas un poco y luego pues me gusta ir tranquila, vestirme tranquila, repaso mi clase. Bueno, ayer tuve la mala suerte o la mala idea o la mala... Sí, la mala idea, no fue mala suerte, fue mi decisión. De que me levanté muy... No sé si oís el que esté con la sopladora o cortando el césped, pero es que no puedo retrasar más y abrir este vídeo porque me quiero ir a la cama. Por la mañana estaba tan cansada que me puse a darle el pecho a Noah como cada mañana en la cama. El día anterior me levanté, fui a caminar, todo. Ayer estaba tan cansada que dije, le doy el pecho en la cama, no sé qué, y remoloneo un poco. Nos quedamos fritos los dos. Cada niño funciona de una manera, cada familia funciona de una manera, así que no voy a generalizar, pero mi familia funciona muy bien y no funciona muy bien con un horario. Si se salta la maldita rutina, y está visto y comprobado en un año que tiene ya este señor, no duerme por la noche. Anoche fue una noche como la primera semana de recién nacido. Se acostó, quedó dormido solito, 8:30, 9. Nos acostamos para hoy a las 11:30 o así. Y yo ya, típico que te acuestas como cuando vas a coger un vuelo, ¿no? Que piensas, tío, no me puedo quedar dormida. Pues yo igual, cuando doy clase tan temprano, es como no me puedo quedar dormida, porque sé que soy la primera a levantarse, entonces como que me da miedo de que si no me despierto yo, no haya nadie ahí que diga, oye, te estás quedando dormida. Total, que... me fui a dormir con ese ronron en la cabeza. A la 1 de la mañana se despierta, os prometo, que dormí, pues eso, de 11:30 a 1. De 1 a 5 y cuarto que me ha sonado el despertador, habré dormido 2 horas. O sea, me vine al salón, siendo honesta, Pau y yo discutimos. No, ya lo hemos acostumbrado que si se despierta por la noche no pida de comer y se aprenda a dormir solo. Bueno, pues anoche es que era tan insoportable y yo estaba tan agobiada con necesito dormir. Le cogí de la cuna y le... di el pecho, lo ponía en la cuna, volví a llorar, lo volví a coger, lo volví a la cuna. O sea, y eso de que estás desesperada porque sabes que tienes que madrugar y sabes que tienes que dar la talla, no es como que me madrugue, me tomo un café, me ponga en el ordenador, no, es que tengo que hablar, es que me daba miedo que mi mente no estuviera descansada y se me olvidase la clase. Yo que sé, ya empiezas a darle pum, bueno, me ha sonado el despertador, me he quedado a la segunda clase y en vez de darla yo, no, o sea, me podría haber venido a casa, me he quedado a hacer la clase porque mi cuerpo lo necesitaba. Necesitaba este momento para mí sola, sin escuchar a nadie, sin tener que tomar decisiones, rollo, cuando alguien te dirige y tú simplemente te dejas llevar. He vuelto a casa, he desayunado, he estado jugando con Noah, me iba a ir al mercado de las flores con mi hermano y con mi madre y mi cuñado, pero no me he podido ir porque realmente creía que lo más conveniente, y creo que lo más conveniente era que Noah durmiese su primera siesta larga del día en casa, y también quería descansar yo. Pues Noah se ha acostado hace una hora, me he puesto a hacer la maldita... miniatura del vídeo y acabo de terminar, he estado una hora, así que quería abrir este vídeo, deciros que me voy a meter el pijama sin ducharme y sin nada y me voy a tumbar en la cama hasta la hora que se despierte Noah, que seguramente sean las 11:30 o las 12, así que bueno, por lo menos media hora o una hora voy a tener de descansar. Acabo de subir mi primer vídeo del año, muy contenta con eso también. Es especial porque está aquí mi hermano, están mis padres, está mi cuñado, hemos estado con Noah, con Pau, Gigi, pues eso, los primeros momentos del año, muy fuerte, que ya estemos en un año nuevo. No me lío, no me enrollo, pijama y a la cama.
Literal, aquí tengo mi pijama de haberme lo quitado esta mañana en el salón para no hacer ruido. ¿Sabéis quién no ha dormido ni 15 minutos? O sea, en la cama habré estado 20, he estado mandándome mensajes con Pau, mandándome mensajes con mi hermano para ver dónde estaban y cómo iban y cómo todo. Mira, ya me están llamando. ¿Cómo vais? Vale, bueno, pues nada, ya sé que estáis en camino. Muy bien. Total, que me he puesto agua caliente, literal, agua metida en el microondas. He puesto la calefacción porque es que tengo un mal cuerpo. Yo creo que es de la falta de sueño. Aquí tengo un niño trepando ya por todo, poniéndose de pie, enganchándome todo. Y yo he decidido ponerme a hacer pasta para comer y así está la comida preparada. Porque siento que si me siento en el sofá o si me siento a jugar, tengo tal dolor de cabeza del sueño que tengo, que me cuesta como más trabajo. Me cuesta menos trabajo ponerme a hacer cosas como activa y estar activa. Así no se entretiene viéndome, cogiendo cuatro cosas que le he puesto en el suelo y yo me entretengo cocinando y además quito una cosa del medio, que es que cuando lleguen, que ya están en camino, llegan como en 20 minutos esto, pues ya está la comida hecha y no nos tenemos que preocupar a la hora de comer. Al menos tengo el vídeo subido, al menos se va a quedar la comida hecha, o sea que bueno, no hay mal que por bien no venga. Espero poder echarme después de comer en su siguiente siesta o si ellos se quedan con Noah, me voy y descanso un rato. Pau también está teniendo un día de perro en el trabajo, pobrecito. Así que bueno, hay alguien peor que yo. No me puedo quejar. Hola, bonita. Hola. Dile hola, caracola. ¿Cómo se llama el nuevo? Estamos ante la especie de elefanta más grande de toda la historia. Duerme 19 horas al día. No hace absolutamente nada. Es la única especie de elefanta que queda en peligro de extinción. Su mayor afición es dormir. Solo se levanta para alimentarse en 3/4 de hora. Si la quieres es la última, pídesela ahora. ¿No hay más? No, no. ¿Quieres media? No, no, yo no quiero. Vamos a tirarnos a las compras.
comprado este traje con la chaqueta y yo cogí este marco y este juguete para Noah. Que nos lo pasamos. Los 4 días lloviendo a cántaro, Raquel. En Ibiza. No salimos del barco. No, está más guapo sin barba. A mí el rubio sí me gusta. No sabía yo que había grabado tanto, pero he estado editando este vídeo y algo ha salido del día de hoy. Que nos vamos a dormir, ¿no? Sí, nos vamos a dormir. Hemos ido a la tienda de segunda mano y he enseñado los trajes, ¿no? Se han comprado dos trajes súper bien porque tienen 4 bodas este año. Nos queda viernes y sábado y el domingo ya se van y... El cuñado no quiere que nos vayamos, le da depresión. Estamos aquí a gusto con nosotros. Le cocinamos, le fregamos. ¿Tú? Si es que se lo hacemos todo. Tío. Me duchan. ¿Tú? Lo duchamos y todo. Me... Habéis hecho la pedicura en los pies, que tiene la uña de los pies como pala. Mejillones. mañana vamos a hacer algo chulo. Mañana vamos a cenar a Google, al restaurante ese. Que quieren ir al Crossroads antes de irse. Vale. Pues, ese restaurante está muy guay. Podemos ir mañana. ¿Podéis ir a merendar, no? Pues no. Qué broma. Vamos a cenar. Podemos ir a hacer brunch el sábado. Podemos ir a cenar pronto y luego venirnos aquí a jugar Catán con unas copichuelas. Pues sí, sí. Pues si lo queréis cuando ver. Cuando lleguen tus padres por la noche. ¿A dónde? ¿Les vas a poner a jugar al Catán? No, eso tiene que ser Catán más bien para quedar bien. El Catán me aburre. No, porfa, podemos jugar al Catán, tío, que es que si no nosotros no jugamos que nunca. Sí, mañana podemos jugar, yo tengo ganas también. No tenemos amigos para jugar al Catán, por favor. Bueno. Cerramos el vídeo aquí, nos vamos a la cama, son las 11 de la noche. Esperamos que Noah nos deje dormir en paz. ¿Vosotros visteis a Noah anoche? Yo sí. Mamá que... sí. Juan Carlos puede... Tú no. Mamá nos escuchó hasta discutir a nosotros. ¿Tú? Yo escuché a Noah llorar. Pues la discusión no la escuché, pero vamos, que esta noche me pongo con la alcachofa. Mi madre dice que escuchó... Es que tú lo haces todo bien. Te lo dije yo a ti. En todos los matrimonios hay ida y venida. Así es. En los nuestros también. Así que nada, nos cerramos este vídeo aquí y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Suscribiros, danos like y nos vemos en el siguiente. Buenas noches. Adiós. Good night.